Ángela Aguilar confiesa cómo saber que se casó con la persona correcta. La cantante de Qué Agonía ha estado en medio de controversias tras su propia boda, ya que muchos aseguran que la misma se dio de manera muy apresurada, dando más de una razón válida por la cual esto mismo se hizo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ha quedado más que claro que en verdad la razón por la cual celebraron su boda de manera tan apresurada es que en verdad su amor ya valía tanto la pena que tomar este paso no significaría nada más que cosas positivas. De esta forma, algunos se han llegado a cuestionar si alguna vez se ha llegado a arrepentir Ángela a de su actuar. Sin embargo, ahora dejó en claro que sabe que se casó con la persona correcta, siendo que la pareja que cumplirá próximamente tres meses de casados no ha dejado de compartir momentáneamente lo feliz que están el uno con el otro, sino que en las últimas semanas, como parte de la gira Palcora, Ángela ha acompañado a su señor esposo en cada presentación. Y aunque algunos también han pensado que Pepe Aquilar, su padre, tendría que ver en el proceso del enlace, ya seré en claro que esto no fue así, todo revelándose que finalmente está contenta con la elección de su marido en uno de los últimos conciertos que ha dado Palcora Tour, donde, para ser feliz a un pequeño fan suyo, lo sube al escenario para cantar a su lado, un momento que fue replicado por miles de cuentas y poco más tarde, en su canal de difusión de WhatsApp, compartió el propio clip, añadiendo a me casé con la persona correcta, palabras que provocaron más de una reacción de sus miles de fans. Claro, los corazones y pulgares arriba fueron los que más llegaron para ella, demostrando a los fanáticos que sin duda tomó la lección correcta, pues cabe recordar que no es la primera vez que el cantante de Adiós Amor llega a tener este tipo de actos con su gente, pues más de una vez ya se le ha visto hacer este tipo de acciones, tanto con chicos como con grandes.